las otras mujeres, las que tenemos una rutina diaria de 8 o 10 horas de trabajo, ¿qué nos ponemos para estar lindas en esta temporada? Primero, actitud. Fundamental, ¿no? Fundamental, por favor. Primero, actitud. Antes que todo, y la seguridad y la conciencia de que cada mujer es individual. No, cuando una mujer empieza a compararse, empiezan los grandes errores y la inseguridad te hace demostrar que la gente, o sea, el otro no te vea segura, ya... Ya empezás perdiendo, digamos, empezás, ¿no?, perdiendo. Y no hay que copiar al otro permanentemente. No. Hay una cosa que siempre digo, las mujeres a veces no son conscientes del cuerpo que tienen. Entonces, primero es saber quererse. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, que respetarse. Y hay algo que venimos todas, que es la herencia genética. Cuando vos sabés que... porque obviamente que hay mujeres que ya tienen un beneficio, que por ahí son delgadas o... tienen, bueno, las curvas que naturales y dicen, no, yo hago gimnasia una vez por semana y me alcanza. Eso hay chicas. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Con la comida. ¿Vos comés sí, mucho? Sí, como bien. ¿Sí? Mucho bien. Comés sano. Sano. Mis 3 comidas por día, sí o sí. Para mí es saber estar consciente de lo que el cuerpo que tenés, esa herencia genética sumada a la conducta y la perseverancia de ciertas reglas, como hacer la gimnasia, comer sano. Y el día que no tenés ganas de hacer gimnasia, el día que tenés ganas de comer chocolate, asado, milanesa. El fin de semana, sobre todo. ¿Cómo asado? Ayer de noche comí vacío al horno, que me fui a comer con un amigo canadiense y me fui a comer. Amigo canadiense, mira vos. Sí. Mirá, bien, perfecto. Yo soy internacional. ¿Solo amigo? Tengo amigo. ¿Solo amigo? No, yo sí, con mi novio fui. Claro, tengo mi novio de siempre. Ahora, ¿hace cuántos años que estás? Yo lo conozco, un divino. ¿Hace cuánto que estás? 16 años ininterrumpidos. 16 años ininterrumpidos. Eso es importante decir. 16 años. Bueno, que me aguanta. Ese secreto te vamos a pedir, más allá de los de belleza. ¿Cómo estar hace 16 años ininterrumpidos y bien? Porque la verdad bien, que se te ve bien. Me llevo muy, muy bien. Buen compañero, me parece sí, que es, ¿no? No, muy bien. Y me ayuda mucho en este medio también, porque al venir de la provincia, de Oberá, bueno, todo el mundo sabe que estoy de Misiones y venir acá, que tenés que adaptarte a ciertas reglas urbanas que por ahí no estás acostumbrado a... Y de golpe también tener esa exposición popular, que a mí me costó un poco manejarlo. No es que yo soñaba con ser modelo. Cuando uno sueña, uno tiene idea, o por lo menos sabías quién es la modelo a seguir o quiénes son tus referentes. Yo nada de nada. Así, yo, exactamente, me bajaron el caballo y me subieron a una pasarela, era así.